Condu. El número 43. Condu, Condu, mira, mira, graba un tío. Dingón pa' cartucho de escopeta. Oiga, se me está colando. Me has pillado, me has pillado. ¿A mí? ¿Qué número tiene? 43. Perdona. ¿Ha dado un pillo? Nada en polvo. Hacer práctica para regularme. No sé. Pero cambia, ¿eh? Siempre la misma. Que acabo de... Esta me da miedo y todo, ¿eh? Vale. Las misiones que van a ver. Por la parte del bando europeo, maletín. Bandera azul, ¿vale? La bandera rusa no nos ha llegado. ¿Vale? Es lo que hay. ¿Vale? Si el equipo europeo quiere recuperar su bandera y cogerla de las costas. Y a la inversa. ¿Vale? Cogen el maletín, ¿vale? No lo puedan recuperar, si lo tienen que llevar nosotros a la base. Ahí ya se sabe la posición, ¿vale? No se puede recuperar el maletín, pero sí que pueden ir por la bandera. ¿Vale? Hay puestos avanzados. Los puestos avanzados también hay mucha gente que se lo conoce, ¿vale? Son puestos donde hay unos sacos de arena, que son, ¿vale? Y hay un póster, un palo como este, con una bandera azul y una bandera roja. Cuando nosotros lleguemos al puesto avanzado, subimos la de nuestro color, azul o rojo. ¿Vale? Lo subimos. Ahí los sanitarios podrán utilizar la respawn, pero solo los sanitarios. ¿Vale? Cuando yo voy a buscar a un sanitario, cuando me dan un tiro, me doy por herido. ¿Vale? Me doy por herido, me agacho, llamo a mi sanitario y tal. No vale matar al que está herido. Si me cura el sanitario, que es cambiándome, pues me quito la cinta, me cambia la cinta, ¿vale? Vuelvo a revivir. Si me vuelven a eliminar, no estoy desangrado. No estoy desangrado. Sigo jugando. Es para que jueguen hasta luego. ¿Sí? ¿Estáis entendiendo? ¿Alguna pregunta? Vale, tendréis mapas, ¿eh? Mapas en la base puestos y luego hay 15 mapas por equipo. Están las posiciones exactas. ¿Vale? Otra cosa, la artillería. La artillería se elimina. Hay una cosa que no he explicado. La artillería se elimina o se describe al artificiero porque llevará dos cintas del mismo color. Dos azules en este caso. ¿Vale? Y llevará goma 2, entre comillas, llevará plastelina con unos botes de humo. Tendrá que ir a la artillería, colocarla y encenderla. ¿Cómo va esto de la artillería? La artillería no va a hacer nada. Eso lo sabemos. Los eventos, el pas y tal, el cual tiene más que como nos llevamos aquí a disparar y tal. No, solo los eventos. Aquí el artificiero tiene que llegar, colocar la plastelina, colocar el bote de humo, darle y que prenda. ¿Cómo se sabrá que está eliminado? Porque será todo el azul y será la pasta. ¡Ve los rojos! ¿Me veis a mí? La goma 2. ¡La bandera americana! ¡Vamos! Te tienes que pintar el casco. Y veo que me pongo mucho. Y la cara. De rojo, ¿eh? Cambiármela. La bombilla. El amarillo, hijo puta. No, pero si tiene un picatado. Ahora salta. ¡Qué peña! ¡Vamos! ¡La cuenta espera, eh! ¡Va, va, marchamos! ¡Va, estás grabando, Condu? No, ¿no? ¿Estás grabando? Mis cuatro. Y a la ras. Me parece que voy a dejar el rifle por aquí ya. Vendré corriendo y lo cogeré, ¿sabes? Así adelanto unos metros. Menos peso. ¿Visto, no, Condu? Mola. Pues, como si fuera tu vida. A ver, ¿habéis entendido bien de qué trata el juego de hoy, el rol? ¿Alguna duda?
Yo soy la bandera, la maleta, no sé qué es prioritario. O la, maleta. La maleta. Porque todo, o sea, el tema de la maleta, igual que el tema de la artillería, repercutirá lo que es en el evento que será de aquí poco. ¿Vale? Quiere decir que si cogéis vosotros el maletín y lo traéis aquí, para lo que es el tema del evento, tendrán el mapa con el punto exacto donde tendrán los misiles los rusos. Y si ellos os destruyen la artillería, lo que es el equipo americano, no tendrá artillería. No me sé qué tal artillería. Sí, hoy los europeos nos juegan. A ver si viene. ¿Vale? Entonces, nada, prioritario el maletín, ¿vale? Entonces, vamos a hacer cinco, vamos a poner cinco sanitarios. Necesito cinco voluntarios. Cinco voluntarios. Una. Y los puestos avanzados sirven para poder revivir desde el puesto avanzado más, más cercano, solo los sanitarios. ¿Vale? Para que la partida sea más. Chicos, el tema de la vida. A ver, escucha un momento. Os pondrán una cinta cada uno en el brazo ahora, ¿vale? Color blanca. Eso es la vida. Cuando os toquen una vez, os la quitáis, levantáis el brazo y aclamáis al sanitario, ¿vale? Él os pondrá otra y se acabó. Si veis que no está a vuestro lado, no perdáis el tiempo. Venís para acá y el respawn será cada 4 o 5 minutos. ¿Vale? El respawn está a unos 200 metros más subiendo este camino. Hay una cinta de color blanca y roja. Ya lo veréis, está colgada un árbol. Quedáis ahí, esperáis a que vengan tres compañeros magos, esperáis 5 minutos. ¿Qué tenéis que hacer? El mapa que ahora os traeremos, que están de camino. No, no, ya, el mapa ya. Vamos, vamos, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hurga, qué hurga, qué hurga? Bueno, porque yo tengo la pregunta esta, por eso te digo. Sí, sí. ¿Vamos al lío o qué? ¡Vamos! ¿Pero a dónde? Uy. ¿Se va a ir dónde? Oiga. Uy, nene. Dos artilleros y dos con cañón largo. Y yo tengo cañón largo. Yo también. Tú más. Tú más. No tienes más largo que nadie. ¿Es la SS o qué? Mira. Hostia, qué nazi. Qué nazi. Un fucking nazi. Encima otro rojo ahí. ¡Pero nate! Esto le falta el círculo. ¡Achut! Achtung, Achtung, P90. P90. Y pistola en grande. Mira el menos, no es ese. ¡Vamos! ¡Se me cubro! Ay, que me dan patatos. Azules. Rojos. Sí, cinta de naranja médico. ¿Qué son rojos? Rojos. Suar. Bueno, entonces, esta gente va a ir a por esta bandera. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Vamos a por el maletín. El maletín está en la base de ellos, ¿eh? Por eso, se por eso una lata de cerveza, la misión. ¿Quieres ir por aquí? No. ¡Barros! Rectos para allá. Al loro. En la base de ellos. Dan toquis. A mí me interesa, y lo que interesa es ir todo recto por ahí. Pero aquí no hay nada, ¿no? No, aquí no hay nada. Ahora estamos aquí. Estamos en toque.
Están aquí. Pero serán, estarán muertos. Nem, Nem. No, me hemos muerto. No, me hemos muerto. ¡Qué fail! Un ejército nadie le da. Joder. ¡Venga, Frodo! ¿Todos? Todos en línea hacia allí, tal como estamos. ¿Pero ellos ya lo saben? ¿O? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a ver, en línea. Están estudiando la táctica. Vale. Pues podrías sanar la base, si eso. Porque igual la matan, ¿no? ¿Estás muy descubierto? Sí. Espera, Esther. Te matarán. Está muy descubierto. Joder. Muerta. Muerta. Pues si estás muerta, tú también al respawn, ¿no? Ahora tenemos que ir a la base. O a la base. A baix de todo. No, a més aquí només podría resucitar yo. Ah, sí. Aquí només. Sí. Aquí només ella. Oh. Esto es un putada, ah, sin duda. Ya vos era un problema teu. Nosotros teníamos que correr igual. Ya. Pues ahora. Ah, ¿qué es? Sí, son azules. Y está disparando. Claro, pero que tú eres con él. Si es gire, sí. Ay, no sé cómo fue, pero ya voy a tornar a conectar. El vibrador. O sea, que nos han jodido la bandera. ¿Eh? ¿Quina? No, hombre, azul. Si no se ha quedado nadie ahí, es evidente que... Pero yo estaba ni saltando como a Heidi en el campo, sí, ¿no? Vaya. Pero un rato me... Hombre, ahora que estás así... ¿Qué? ¿Son ellos? ¡Vale! ¡Te vale muerto!
está a 10 metros. Está ahí, es ahí. ¿Puerto? ¡Puerto! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Cómo está la cosa por aquí? Parece que... ¿Ya no hay tiros? No se oye tiros. Ya bueno, ya la hemos tomado, supongo. ¿La está tomada? Si no se oyen tiros. Bueno, vos porque cuando me han matado estaban dándole caña. ¡Rojos! ¡Rojos! Por fin, ¿eh? ¿Sí? Sigue el camino. Por donde Judas perdió la cartera, kilómetro abajo. Pues para allá. Ni dos minutos caminando. ¿Qué pasa, tarde, coño? ¿Ven para allí? Pero a lo mejor callar hay ambulato. Para el coche, para coger más bola. Hombre, si no tienes. ¿Eh? Si no tienes, sí. Si quieres te dejo. Ah, bueno. No, no, tío, deja. Esta no. Le he echado 2.500 bolas, tío. Se ha chupado, tío. Allí. Aquí a 15 metros, ¿eh? ¿Ves el láser? No. Muy buena. Ahí, ahí. Luego al fondo hay otra. Hay otro. Que se ha escondido. Pues te he visto por el reflejo de la gafa, ¿sabes? Vale, vale, que está, chaval. Por el reflejillo de la gafa, ¿sabes? He pasado adelante y digo, uy, espera, a ver. A ver, me lo he encontrado de cara. Bueno. Y para mí que había otro. ¡Rojos! Qué bueno porque nosotros me estaban disparando y las bolas caían ahí, ¿sabes? Yo me he metido de cuerpo, por favor, ¿sabes? Yo no quiero cambiar la gatilla y el embusto. ¿Tú lo atabas un topo? ¿Me estuvo? Mierda.
matado? Sí. Ah, he estado tentado de decírtelo. Le digo, voy a ser legal. Se me ha cascado. Bueno, se me ha cascado. Ya no puedo jugar. ¿Se ha roto? Sí. ¿Y eso? Tú mismo. Eso no gana. Dirty. Venga. Dile al toca y a que no. Que también. Si podías hacer Dirty, pilla loco, es una canción de Microsoft, tío. ¡Sumidor! Va, qué mal. El robot, men. El robot. Y ni pistola ni nada. Pero sí. Ahí con la curva. No sé qué ha petado del todo. El engranaje creo que es una redonda ahora mismo. El engranaje no está así. O el pistón. El engranaje está sin diente. No, es el pistón. No me te podías dejar la pistola. Pues estoy carne de cañón, soy ahora mismo. Ah, coño. No, estamos vivos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El mapa. Tiene un GPS en el de esto. Buenas. ¿Dónde vas, muchacho? ¿Eh? ¿Dónde vas, muchacho? No sé, he llegado hasta aquí y he escuchado que alguien roba la bandera, pues me llevo el mapa. ¿No? Pero, Otto, tú estás vivo, ¿no? Yo estaba vivo, sí, pero... Sí, no podía ver. Yo también estoy vivo. Pero si no dispara o no da muerto... Pero es que claro, me he apuntado y he hecho así. Espera, a ver si lo... No, la verdad es que ahora podíamos haber creado una situación conflictiva, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, él nos tenía ventaja. Sí, pero ¿él ha dicho algo? No, porque no ha dado ni muerto. No. O sea, eso es como hablaba yo antes. Yo voy de paseo. ¿Has visto la parábola? Y yo me meto hasta el campo enemigo, nadie me dice nada. Porque te he visto andando, es como, bueno, pero yo te he dicho que esté muerto ni nada. O sea, es que claro, yo lo he visto y me estaba apuntando. Es que no nos ha matado, es que no. Dios, pero si parece una, ¿lo ves? Uf. A ráfaga. ¡Ah! 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 ¿Has oído esto, Nen? Yo creo que es la batería tuya, que está un poco... Pero si parece un cortacésped. En marcha. Y es 7,4, ¿eh? Y es 7,4, ya está. ¿Cuánto vale esto? Vamos a ver... ¿A cuánto nos salió esta? 10 euros. 10 euros, dos. No, 10 euros, dos. No, no. 10 euros cada una. ¿Y cuánto tiene? 20 euros, dos. ¿Y cuánto tiene? 2.800. Joder, tío. Esto es la caña. Pero sí que es lo que te digo, no entiendo cómo la gente sigue todavía con la... Es que hay gente que no, que... ¿Joto? Muerto. Ah, joder. Me voy a cambiar el nick, macho. Bueno, ¿y era ahora? Está uno, ¿eh?